Ese agua no puede, está depurada. Cuando está depurada, se puede regar la misma, se puede regar la misma planta si quieres. Pero aquí el problema que hay es que, como no está depurada, ¿cómo te explico? No está depurada, al no estar depurada, no hay, tampoco es, no funciona. Es que estamos en el... ¿Entiendes o no? Entonces, lo que nosotros reclamamos es lo que tú has visto allí, aquello. Aquellos son montones de basura, pero montones. Son vertederos que antiguamente han luchado por eso, que eso tiene que aparecer de todo. Y allí está funcionando. A la plataforma de Valencia. Vertido directamente, lo que yo estoy reclamando, y eso lo tiene que ver Seprona, lo tiene que ver la justicia, lo tiene que ver todo el mundo, porque lo estoy viendo yo. Estoy viendo usted ahora mismo, si viene aquí Seprona, lleva 10 minutos, eso lo ve cualquiera que esté aquí, quien quiera verlo, en 5 minutos lo ve como ese, si nos quedamos aquí 10 minutos más, vamos a descargar otro más. Y así, eso no pasa por ningún asiento, ¿no? No, eso no pasa por... Eso viene directamente del dragón. Eso no pasa sin peligro. Eso vendrá de Huelva, allí habrá bolsa de basura de Infanta Elena, allí habrá... y donde sea. ¿Eso no son los compactados, eso? Eso no son los compactados. Los compactadores no hay... Los compactados están cerrados. Los compactadores son cerrados. Eso va tirando basura con madre. Son bolsas de basura enteras. Y no hay reciclado ni nada. Y mira, Diego. Sí, Seprona no quiere ver porque mira, ¿qué veis ustedes de la Barça Palla? A ver si ustedes no averiguáis qué veis de la Barça Palla. ¿Se acuerdan allí en Diputación cuando enseñamos una foto con los neumáticos? Sí. Mira, tienes la poca vergüenza de que no quita ni los neumáticos. ¿Dónde están los neumáticos? Sí, no, pero... ¿Los ve los neumáticos? Diego, ¿los ve o no? Yo ya sé lo que me dice. Es la poca vergüenza que hay un pueblo en Diputación y en los neumáticos. Que niegan la verdad, que es lo que yo quiero decir. Porque esa es la verdad. Porque aquí esos neumáticos no los hemos hecho nosotros ahora. Esos neumáticos llevan ahí años y años. Y como eso, cuando lleven ahí 20 camiones de tierra y no ve nadie. Y pila, todas las que tú quieras. Y si ven aquí al lado, mira, allí hay un frente que ellos van a subir también.
verdad que lo van echando arena, 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 y se queda tapado. Y aquello, cuando pase una semana, pues ya estaba tapado. Eso es, esto es la gran tapadera que se tapadera de la ciudad. Como aquí donde lleve la verdad de la ciudad. Porque por mucho que tú lo cuando llega aquí. Claro. Y ahora eso era mi cosa privada. Lo que yo se lo he hecho a mí me parece que está mal. Y como está pasando esto, yo no resisto. Yo no resisto. Porque además nosotros la comida se la comemos a la comida. Entonces lo demás va todo bien. Que yo me echero aquella que ve allí, es lo que planta lleva los tubos, que no puede reventar, eso puede reventar una bomba. Lo que hace que tiene es una bomba, entonces aquello es un mechero, entonces tiene que echar quemando aquello que ve allí, aquello que ve alto metálico, aquello que el cono que es cilíndrico que tuve aquí, allí arriba es un mechero que tiene que estar ardiendo para que los gases de la planta desaparezcan. Pero no arde, ¿por qué? Porque los tubos que tienen que ir a la planta están bien lixiviados. Como no tiene sitio donde echar los lixiviados, esa planta tiene unos tubos de hierro perforando dentro de la planta. Y un manifiesto hasta las trancas, y ahora le trata las trancas. Pues el cero es no. No, ahora mismo está vacía. Está vacía porque están llevando los camiones de que estamos en huelga. Que estamos en huelga se están llevando, pero esa farsa de lixiviado... ¿Lo que se digamos lo que se hace? No, es que la basura tiene que ser una pagar para el engaño. La verdad es que tú pagas un reciclado. Pero aparte, las presas, son presas duradas, cobran por cada kilo que hacen con el vacío. Encima, si aquí me esperan, porque todo se elimina todo por los fondos. ¿Tú crees que hace estudios periódicos de esta planta? Saco algo de Podemos los ellos. Por eso es lo que yo quiero, que alguien vea la complicidad que tiene la Junta, porque eso es. Mira, hombre, eso no lo ve la Junta de Andalucía. Me dicen a mí que aquí se hacen análisis y estudios periódicos de la planta funciona bien. Por favor, que la Junta de Andalucía me engaña al pueblo de. Si estamos aquí 5 minutos más, aquí mira, ve las bolsas, Pepe, ve las bolsas. Veis las bolsas, escúchame. Ve las bolsas negras enteras sin reciclar, mira. Donde está la bolsa entera. De algún pueblo. De algún pueblo directamente, no hay ni una bolsa. Y la Junta de Andalucía hace se viene ya, se hay, supuestamente de reciclado. Periódico de, no sé de qué periódico, qué periódico. Ese otro carrillero. Uno que se va y otro que viene. Ese que cada 10 minutos viene uno y va, está controlado. 10 minutos el tiempo que tarda una máquina en cargarlo y venir. Ese directamente viene también de vertedero. Que quitaron el pinche en huelga. Claro, una pala grande, una pala como la que está allí arriba. Ahí es donde había que grabar la primera pala. Eso es. Ahí va, yo. Aquí lo que hay, la puerta. En la puerta hay control. Mira, esto me gustaría que lo viera toda Huelva. Que quitaron el pinche en Huelva, al lado del cementerio, que toda la vida ha sido ahí. Esto me lo estuviera viendo toda Huelva. Es de otro camión que está descargando directamente de vertedero. Aquí nadie quiere verlo. ¿Y la planta queda molesta de ahí? La planta está ahí, la planta. Ahí al lado. La planta lo que pasa es que no se ve. He ido yo para allá para ver si se podía ver. Es otro camión, ¿lo ves? Es donde está el mechero de final. Ahí se ve lo harto. Al contrario. Y el ABC también está ayudándome, ¿eh? Sí, no, el ABC. El ABC, la Rosa Fon, la tiene está ayudando. Sí, pero que buena información, el buena información... Sí, pero puede mandar entonces fotos. Sí, nosotros la mandamos todas estas que tienen más calidad. Digo que tiene calidad, me manda fotos a mi.